Pues bueno, amigos, pues el día de hoy tenemos otro episodio muy especial. El día de hoy tenemos un dueto de DJs y de productores musicales muy talentosos. El nombre de ellos es Jazz y el buen Chava. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 amigos, bien, bien. El día de hoy nos acompañan como co-host el buen Timmy. ¿Cómo estás, Timmy? Hola. Se va tú. ¿Cómo están? Bien, bien, amigo. Y pues el buen Gijan, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Chido, güey, chido. Muchas gracias. Y pues qué chingón que todos tuvimos el tiempo para andar por aquí platicando un rato, ¿no? Sí. Pues mis buenos Jazz y Chava, güey. ¿Cómo? Ahorita platicábamos antes de la grabación. ¿Cómo lo está tratando la pandemia? Pero pues igual estaría interesante retomar esa pregunta para que pues, la gente que nos esté viendo por ahí, pues sepa cómo andan los buenos Amonet, ¿no? Claro, pues al principio fue totalmente, como te mencionaba, adaptación, ¿no? Uh-huh. No sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros, pues, digamos que una parte muy importante eran las presentaciones en vivo, los cuales ya no se podían realizar. Entonces, pues, empezar a sacar las cosas que nos ayudarían a permanecer vigentes mientras todo esto ocurría. Y en ese proceso fue mucho aprendizaje, ¿no? Manejar herramientas digitales, redes sociales, imagen, todo eso, mientras, obviamente, tu actividad está detenida, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente. ¿Y tú qué rollo, Villas? Pues, de igual manera, nos tocó parejos, así que a buen Salvador y a mí, pues al trabajar juntos todo el tiempo, constantemente íbamos a tocar a clubes, organizamos eventos, nos movíamos pues, por toda la ciudad y todos los fines de semana, y de la nada, ¡pum!, pandemia. Enciérrense, porque parecía 3 meses, se convirtió en 1 año, ¿no? Entonces, pues, seguimos con toda la actitud, esperando que esto, dentro de no mucho tiempo ya, pueda culminar, pero pues seguimos manteniéndonos trabajando. A lo mejor el tipo de trabajo evolucionó, se transformó, ni modo, tenemos que adaptarnos como mencionaba y pues contentos aún así de poder seguir aquí, echarle muchísimas ganas a la música. Claro, pues eso es lo importante, mi hermano. Sí, o sea, además creo que esta pandemia ha estado cañón para todos los que hacen música y todo, güey. Bueno, cualquier tipo de arte. Y sobre todo yo que me gusta mucho seguir a Chava y a Jazz, güey, en Amonet, con su proyecto de Amonet, güey. Me he dado cuenta que no han frenado, güey, han seguido haciendo cosas, güey. Han encontrado la manera de cómo continuar creando contenido para redes sociales y adaptándose a los tiempos, güey, ¿sabes? Creo que eso está súper chido y se los aplaudo un chingo a los dos. Es algo muy importante y que tal vez la mayoría no hemos sabido adaptarnos como tendríamos que hacerlo y ustedes lo están haciendo, creo que de muy buena forma. Gracias, Benito. Pues sí, realmente se como te decía, ¿no? Fueron muchos aprendizajes porque nadie nos preparó para esto. Y entre los comentarios, sugerencias de qué era lo que se necesitaba mantener vigente, pues era como, sí, estás encerrado, pero tienes que hacer ciertas cosas que tienes que hacer, ¿no? Para permanecer activo. Y afortunadamente tenemos personas como ustedes, como tú, Gijan, que nos han apoyado durante mucho tiempo y indirectamente también nos han motivado como para seguir metiéndole a este asunto de mantenerse activos. Sí, la verdad, sí, muy, muy chido. Qué bueno que lo han estado haciendo, bro. Y ya saben, ¿quién? Un fan conmigo, güey, la neta. También muchas por gracias, acá, neta. Amigos, también por acá, la verdad es de que como les decía hace rato, güey, o sea, como muy fan, yo así de bien group, así como de, güey, estoy ahí hablando con los Amonet, güey, Commission está de chido, súper chida, güey, o sea, la verdad es de que están haciendo cosas muy interesantes, sinceramente, amigo. Muchas gracias, manito. Bueno, el Commission fue algo que quisimos sacar, ¿no? Como la sacamos durante la pandemia, obviamente no estaba preparada, pero pues afortunadamente fue algo que nos ayudó mucho para tener presencia y seguir en contacto con ustedes. Para que la gente los escuche, más que nada. Pues sí, no. Básicamente que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí, totalmente. Correcto, además es muy buen tema. Pero entonces ya ahorita que nos estamos metiendo a la música, lo que queremos, o sea, a todo eso, ¿cómo nace este querer hacer música, este amor por la música, este querer hacer música en Amonet, o sea, hacia el tecno? Pues ahora sí que nació, digamos, por decirlo, cuando Salvador y yo
nos empezamos a encontrar en cabina, haciendo back to back, que coincidimos en gustos musicales. Sin embargo, pues tenemos dentro de la escena underground dos géneros que, a pesar de que son algunas veces similares, tienen bastante cosas que los diferencian, que es el house y es el techno. Entonces, al encontrarnos él y yo en este punto de colisionar y empezar a evolucionar un proyecto, tuvimos como que un momento en el que, al unirnos, porque nos entendemos súper bien y quisimos trabajar juntos, tuvimos como este momento de decir, bueno, pues, ¿qué vamos a tocar, no? Tú eres más house, yo soy más techno, que se hace al final del día. Y tuvimos este proceso donde creamos este proyecto de Amonet buscando, ¿no? ¿Qué nos iba a regir? ¿Qué género íbamos a abrazar? Y de hecho, cuando buscamos sacar Commission, empezamos pues dando los primeros pasos más acercados hacia el techno. Entonces, digamos que el amor por hacer este tipo de canciones, ese tipo de música, nace a raíz de que pues obviamente nos juntamos, nos coincidimos súper bien en el escenario, nos quedamos súper bien, trabajamos muy bien juntos. Pero pues sí, fue el trabajar juntos y con ese ímpetu y esas ganas de querer sacar música lo mejor posible, pues salió Commission, ¿no? Que al final ya es techno. A lo mejor está un poquito alejado ya de lo que es Amonet actualmente, que es lo que es un género que ya hemos evolucionado, ¿no? Ya estamos más acercados a Progressive House, pero estamos dando los primeros pasos incursionando para hacer el techno. Entonces, pues, yo lo veo de esa manera, ¿no? Fue un bebecito que salió de la mezcolanza entre el señor Salvador y yo. Entonces, pues ya, ahí salió Commission. Sí, muy, muy bueno, muy chido, qué padre. La neta, qué bueno. Y por ejemplo, y ahorita me surgió la duda, güey. Ustedes son un dueto, güey, de DJs, de productores musicales. Ahorita, con todo el desmadre de la pandemia y así, ¿cómo han podido trabajar? O sea, ¿se juntan o comparten pantalla y trabajan? O ¿cómo están haciendo para crear más música, para estar haciendo más música, güey, para terminar Commission, yo creo, porque salió en pandemia? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué crees que justamente pues, aquí Salvador, pues, me tiene una rastra a su casa, me agarra a golpes, me lleva de las greñas? Ah, es cierto. Sí, es rudo, chaval, la verdad. Cuidado con el muchacho. No, realmente, pues sí, tenemos que adaptarnos, ¿no? Más que nada porque tanto él como yo tenemos familiares que pueden ser a veces el de alto riesgo de contagio y que pueden ser más perjudicados por la pandemia y por el cobicho. Entonces, pues sí, como de trabajamos a distancia. Así como estamos ahorita en llamada, trabajamos compartiendo pantalla, sacando ideas, a veces incluso confiando el uno con el otro, ¿no? Toma, te mando esta idea y tú impregnas lo que tú consideras que tenga que llevar ahora de ti y luego va de vuelta. Entonces, eso se ha trabajado incluso para sets, se ha trabajado incluso para canciones. Entonces, básicamente es el tipo de trabajo que hemos manejado. Yo me siento bastante cómodo, la verdad. Siempre he encontrado un buen trabajo con Salvador, ya sea por llamadas, videollamadas, presencial, lo que sea, pero pues yo me he acomodado muy bien. Salvador, la verdad, pues yo creo que también. Platícanos un poquito, ¿cómo ha sido para ti? Ya conduciendo aquí, ¿no? Ya así como, bueno, pero platícanos ahí. Diles. Tú, enojado, feliz, ¿cómo qué pasó ahí? Digamos que para complementar esta idea, Jazz y yo hemos trabajado fuera del proyecto de Amonet durante mucho tiempo antes, ¿no? Estábamos manejando un colectivo, una productora y una, bueno, eran dos productoras, una productora y una agencia. Y mantenemos como una comunicación constante y aprendimos cómo trabajar juntos. Cuando se dio la oportunidad de hacer un proyecto en conjunto, esta, digamos que, dinámica de trabajo ya estaba establecida, ya nada más era como trasladarla a la música y así es como... nos sacamos la idea de Commission y la produjimos y luego la sacamos, ¿no? Entonces, siempre ha sido como por medio de la forma en la que hemos trabajado, ya sé yo, algo muy cómodo y casi siempre por videollamada o pantalla compartida. La verdad, súper bien, güey. O sea, porque además, bueno, yo que tengo el gusto de conocerlos en persona y todo, güey, sé que se entienden muy bien, güey. Entonces supongo que eso también es un super plus y un super beneficio para los dos porque pues tal vez comparten ideas y lo que uno aporta y el otro aporta al momento de confiar, como dice Jazz, pues se hacen grandes cosas y seguro se vienen grandes cosas. Qué chido, bro. Felicidades. Muchas. Aparte, yo tengo la fortuna de haber encontrado en Salvador un gran compañero donde he podido, como mencionas, encontrar una confianza, ¿no? Es un gran respeto mutuo el trabajo de ambos. Creemos que tenemos una gran química entre los dos. Y realmente ha sido en todos los aspectos en los que hemos trabajado. Entonces, al final yo confío muchísimo en el trabajo, él confía en mí, y sabemos que si tomamos a veces una decisión, como tratar de decir, bueno, que yo quiero que seas un poquito más así, se hace porque confías en tu compañero, ¿no? Y por eso siempre son los dos. Y básicamente eso es como la dinámica de Amonet. Tienen confianza entre ustedes.
Así hay muchachos en casa, anótenlo, por favor. Oye, y regresando al tiempo, o sea, no como dúo, sino personalmente cada quien, ¿con qué equipo empezaron? ¿Audífonos, no sé, consola, programa, no sé, ¿cómo empezó? Ajá, yo llevo más tiempo que ya, digamos que en el DJing, ¿no? Por allá del 2009, 2008, uh-huh. Me compré mi primer equipo que era un controlador MIDI, una Behringer BCD 2000, uh-huh. Que se controlaba con Virtual DJ, ¿no? Okay. Ese fue mi primer equipo con unos audífonos que había comprado en el metro. Y ese fue mi primer equipo, mi primer acercamiento a ya la parte técnica del DJing, porque siempre había hecho el Virtual DJ con el mouse. Claro. Ajá, sí. Y de modo más amateur. Y dije, bueno, vamos a tratar de controlarlo ya con un equipo. Y era un equipo barato, de plástico, ¿no? Pero realmente te ayuda como a decir, esto no está tan fácil, ¿no? Ya que aprietas el play. Sí, claro. Muchos piensan que es fácil, pero no. Ajá, entonces, ya después, pues intentando profesionalizar el asunto, compré otros equipos, pero pues sí, así es como yo empecé. Por ejemplo, ustedes ahorita, ahorita hablando meramente también de la parte técnica, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento con algún instrumento, de pronto piano, antes de empezar con este mundo de la electrónica, güey, o literal se fueron al full a producir? De hecho, sí tuve un acercamiento. El primero que tuve, creo que cualquier primaria en la Ciudad de México, tenía que tocar la flauta, ¿no? Claro. Por ahí la flauta, pues, inicié ahí tocando Martín y demás canciones que ya no recuerdo, la verdad. El himno de la alegría. El himno de la alegría. Sí, claro. La alegría, la de Yellow Submarine, o sea, entre varias, ¿no? Claro. el himno de las maestras de inglés, ¿no? El Yellow Tree, ¿no? El Lemon Tree. Ah, Lemon Tree. Como que todos tenían como una obsesión con esa canción. Ya, maestra, sí, busca otra, por favor. Sí, por favor. Pero sí, o sea, primero fue la flauta, eventualmente, como el papá era guitarrista, pues bueno, intenté un poquito por la guitarra. La verdad, fui a tomar clases de guitarra, mi profesor nunca llegó, tomé batería. Entonces tuve muy poco de batería. Yo creo que ahí me empezó a gustar la electrónica. Y por último, de manera autodidacta, me incursioné en el piano y el teclado. Entonces, ahorita ya andamos justamente dándole por ahí. Y pues yo encantado, la verdad es que sí me gusta mucho el piano y me gustaría aprenderlo de manera virtuosa algún día, hasta tocar meramente el género de jazz libre. Delicioso, güey. Es un objetivo que quiero hacer en un tiempo. Qué chingón, güey, la neta, güey. La neta, el jazz sí es bien complejo, güey, y sí, o sea, pero es un deleite estar escuchando el buen jazz, güey. Y al jazz también platicando de sus vivencias, ¿no? Las dos barras aquí, palabras limpias, ¿no? Pero pero la verdad es de que qué chingón. Y fíjense que ahorita que estaban platicando de que tienen una comunicación muy perra, güey, y que tienen cosas muy, muy buenas entre los dos como dueto. ¿Qué dificultades han tenido, güey? O sea, porque supongo que no ha sido todo color de rosa, ¿no? O sea, yo creo que ha habido cosas que ustedes dicen, güey, aquí nos las estamos viendo bien negras, tenemos que recular y de pronto pensar bien qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ustedes hay que... ¿Qué tipo de dificultades han enfrentado ustedes? Primeramente, como formar, o sea, digamos que de una forma muy banal, ¿no? Formar la imagen de Amonet, ¿no? Porque yo tenía un proyecto, Jazz tenía un proyecto, y esos proyectos hablaban por sí solos, eran conocidos. Y después formar a Amonet era como too much, ¿no? Para algunos. Claro. Entonces, digamos que las críticas, la no sé, como el abarcar como un monopolio de proyectos, pues no era como muy bien visto. Pero fuera de esa parte, ¿no? Como no tan importante, para un DJ, no solo para nosotros, sino para cualquier DJ y persona interesada en esta carrera, es el dinero, ¿no? Claro. Es una carrera... No solo el DJ, sino también cualquier tipo de carrera musical en general, es cara, ¿no? Los instrumentos son caros, las clases son caras, incluso el invertir en tu imagen, en los trayectos, en lo que inviertes para querer tocar y exponer tu música, equipo, etcétera, todo es caro. Entonces, yo creo que esa es de las cosas más importantes que han dificultado a no solo a nosotros, sino a cualquier tipo de proyecto en general. Sí, cualquier proyecto, no nada más artístico, ¿no? Siempre le tienes que meter billetazo, güey, al principio para que después, pues ya empezar a recoger los frutos, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Como bien comentas, güey. Sí, también el tiempo que le inviertes, ¿no? O sea, hay personas que están estudiando, que están trabajando y al mismo tiempo quieren sacar un proyecto musical porque no ponen toda la carne al asador, ¿estás de acuerdo? Prefieren tener un plan B, ¿no? Sí, el side business, ¿no?
Ajá, o sea, que no sea tu principal fuente, sino soy abogado, pero también soy pianista, ¿no? Más bien empieza como un hobby y ya después lo puedes ver como un estilo de vida. Ajá, pero depende de cómo lo vayas sintiendo, ¿no? O sea, es hobby hasta que me da dinero. Exactamente. O hasta que sí siento que sí lo puedo armar, ¿no? Porque o hasta antes, que te comprometes, ¿no? También porque dices, güey, sí. Sí, o sea, la vida real no te permite aplicar tan todo a tu carrera musical, ¿no? Claro. Porque es mucha de inversión, como lo mencionaba. Entonces, eso es también de las partes más difíciles, como dedicarle el tiempo y el compromiso al proyecto musical que tengas. Sí, no, totalmente. Sí, de acuerdo. Además, creo que además de lo que la palabra que dijiste es súper correcta, creo, Chava, invertir es invertir tiempo, invertir tal vez algo de forma económica. Y creo que otra palabra importante es ser constante. O sea, tienes que ser constante y estar trabajando y estar intentando darte ese espacio, como dices, invertir tiempo para estar haciendo cosas, para estar creando, para que salgan nuevas ideas. Y con esto quiero llegar a mi siguiente pregunta, güey. ¿Cómo Amoneth tienen algún ritual para empezar una canción, para empezar a producir? ¿O cómo han encontrado ustedes en forma de dueto como su sonido? Porque entiendo un poco que es por la fusión de ustedes dos y de los gustos musicales y de los estilos. Pero ¿hay algún ritual para llegar a eso? ¿Empiezan una canción de qué forma o cómo trabajan? No sé si me escuchan, chicos. Y sí, te escuchamos, hermano. Una disculpa por el internet. Aquí en Pachuca. No te preocupes, hermano. Veíamos internet, pero me dieron pastes. Entonces, yo creo que, o sea, dejando cualquier inicio de proyecto, yo creo que el primer ritual que yo siempre veo esa chavita con su cigarro y con su Coca-Cola. O sea, empezando por ahí, ya iniciamos con su ritual, ¿no? Entonces... Pero ese ritual también de clase y así, güey, ¿no? Entrevista un poco, ¿no? Sí, al parecer. Chavita siempre anda produciendo, güey. Está bien, es la cábala, güey. Está bueno, güey. Ah, la cábala. Pero pues, es como todo. O sea, realmente no consigo que haya un ritual como tal. O sea, más bien creo que siempre se trata de iniciar como con un proyecto de, mira, vamos a hacer esto. Y obviamente buscando como referencias de lo que queremos sonar, ¿no? Pues obviamente tenemos un sonido, pero dentro del sonido pues hay ciertos géneros, como ustedes bien saben, que tienen sus voces rítmicas muy características y demás, de los cuales queremos tomar muchos elementos. Agarra un poquito de todo. Entonces pues tenemos, escuchamos, compartimos oye proyectos, estamos como mandándonos constantemente canciones, mira, esta canción me gusta por tal vida, base, tal kick, no sé, y ahí el momento práctico de hacerlo, pues ya es cuando se comparte pantalla y se trabaja de esa manera. Pues mira, vamos a ver esto, ¿qué te parece esto? Y ahí empezamos a procesar sonidos y demás para ver si, cómo impregnamos el toque de Amoneth, cómo llegamos a hacer el sonido como realmente nos gusta, ¿no? ¿Cuál dirían que es ese toque, güey? ¿Cuál es ese distintivo de Amoneth? Complementando un poco lo que dice Jazz, creo que lo más importante que hace Amoneth es... O sea, sí enfocarse en la música, obviamente, porque es el medio de expresión, pero es como hacer una imagen, ¿no? Un imaginario de qué es lo que queremos exponer, dependiendo de lo que queremos producir, ¿no? Nosotros estamos como ya en el Progressive House, pero estamos muy enfocados hacia las emociones, ¿no? Lo comentábamos en un live que hicimos hace unos meses. Para nosotros es muy importante poner un lienzo en blanco. Generalmente la música electrónica te hace sentir cierto tipo de emociones. Bueno, no solo la electrónica, sino en general como la música te puede poner eufórico, triste, melancólico, etc. Claro. Creo que el reto para nosotros fue encontrar un sonido blanco, ¿no? O sea, un sonido plano en el que tú pusieras tanto una canción que para una persona sonara melancólica como para otra persona sonara feliz. Ese punto neutral en el que la persona impregna un imaginario es el reto para nosotros, ¿no? No solo para al momento de hacer un set, sino también para producir, como sí, no dejando solo base, kick, hi-hat y un pad, ¿no? Sino también elementos que sean hasta cierto punto neutrales en el punto de vista como emocional. No, y aparte yo creo que como uno como productor o DJ siempre tiene como retos o no sé, te cierran puertas o tú das una propuesta y dices, no, pues para la próxima, ¿no? O sea, yo quiero pensar que ustedes pasaron por ese proceso. Sí, muchísimas veces desde que empezamos a trabajar juntos, justamente jalando con el colectivo de... lugares en los que no nos permitían tocar, o si nos permitían tocar, no nos denigraban el trabajo, ¿no? Okay. O no nos pagaban, o nos pagaban con cervezas, que es lo más común.
¿Mande? En especie. En especie, sí. Con sus alitas y sus chelas y les exacto. Fue bien porque trae que es algo muy clásico, ¿estás de acuerdo? Sí, pasa. Y los locales se la gastan muy fácil con eso, pero el ponerte de frente y decir, no, o sea, mi trabajo vale, la inversión que he puesto vale, es como de los retos o complicaciones más constantes que hemos tenido, ¿no? Sí, y fíjate que algo que comentaste que se me hizo muy, muy, muy lindo de hablar es ese ecosistema variopinto que ustedes manejan con sus rolas, ¿no? Que dices, güey, o sea, yo lo quiero para que sea interpretación, ¿no? Ahora sí que para la creatividad de cada uno. Y yo creo que esa es la forma o la manera, el how to do, de pues toda la música, ¿no? O sea, se tendría que manejar más o menos de esa misma forma, ¿no? Para que pues tu música, pues tanto en la parte de que la gente la conozca, la escuche, pues en cualquiera de sus momentos, como para que diga, güey, pues tal vez a ti te gusta más de pronto digo, en mi campo, ¿no? Más la letra, ¿no? Entonces, pues escúchate la letra y vas a ver que es otro viaje, ¿no? Escúchate el kick, escúchate el beat que trae esta rola y eso es otro viaje, ¿no? Y creo que eso es lo padre de estar creando música, porque tú puedes darle pues tu forma de ver el mundo, ¿no? Que eso creo claro. Que es muy válido, ¿no? Sí, lo que queríamos hacer, regresando un poquito también a la pregunta de Guigen, es que nosotros tratamos de meterlos en lo que nosotros queremos pues dar a conocer, ¿no? O sea, creo que aquí me voy a remontar un poquito hacia cómo platicamos Jazz y yo del proyecto, de qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer. Nosotros coincidimos en la experiencia de estar en el dance floor y sentir muchas cosas, ¿no? Que el DJ nos aventara canciones y nosotros sentir cosas. En ese momento nosotros dijimos, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Hacer canciones con una gran carga emocional para que las personas que estén abajo, o sea, como proyectarnos como tocar para nosotros, ¿no? Claro. Lo que nos hubiera gustado, lo que nos hubiera encantado llegar a escuchar y sentir con lo que estábamos escuchando. Entonces, eso fue como la proyección que tuvimos para poder, pues sí, realizar este proyecto de esta manera como más enfocada hacia la parte sensorial en general. ¿No? Oye, y digo, qué interesante esta parte de que comentas. O sea, y ustedes, o sea, porque obviamente del desarrollo de cualquier artista lleva a tener una madurez, ¿no? Tanto su sonido, como su imagen, como lo que esté ellos proyectando en sus diferentes disciplinas del arte, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿con qué empezaron ustedes a decir como, bueno, estas son mis influencias para poder yo proyectar de esta forma? Tal vez, pues agarras influencias de al principio, ¿no? Cuando empiezas a hacer tus primeras rolitas y todo, agarras mucha influencia de algún banda, algún DJ, algo, ¿no? ¿Esto para ustedes quién fue? O sea, porque yo sé que tienen un mix, ¿no? Entonces esto yo creo que es una pregunta interesante para que el buen Jazz y el buen Chava nos platiquen cuáles son las influencias de cada uno, para que pues la bandita que está allá afuera pues también vea y diga, güey, pues si me gusta el sonido de Amonet, ¿por dónde? ¿Cuáles fueron los prototipos, no? Para ver las influencias para ver en dónde ellos empezaron. Y pues yo también estar marcando mi camino de esa forma, ¿no? Pues básicamente a mí, creo que igual a Salvador le pasó en su momento, la mayor parte creo que él más que a mí, entonces un poquito el trance. De hecho, en mi caso en particular fue Armin van Buuren, que en su momento, hace varios años, me empezó a atrapar. Y esos sonidos melancólicos, ¿no? Eso que también a la vez eran emocionantes, que tenían muchísima fuerza, que te podían elevar. O sea, todo ese tipo de sonidos me llevaron muchísimo la atención. Particularmente yo creo que fue como la inspiración número uno para, o sea, que me llevó lo más cercano a Amonet, ¿no? Porque mis otros proyectos personales han sido otros DJs. Pero particularmente Amonet, desde un inicio que puedo recordar, el que más se acerca es como Armin en su momento. Y ya después que el proyecto tomó forma, pues obviamente vienen artistas ya más del género, ¿no? Que ya vienen siendo como Early Tepsi, no sé, o artistas como por ejemplo como mismo Nick, entre otras que pueden encontrar por ahí, ¿no? También claro. Toca en el Progressive House. Entonces, esos artistas para mí se me hacen muy grandes, que tienen muchas influencias, tocan súper bien. No sé, a lo mejor puedes ver ahí la gente que te Afterlife, como Tale of Boss, como Mine Against, como Madame, todas esas bandas, todo ese tipo de DJs que ya son géneros, también me inspiran mucho para continuar en lo que es Amonet, ¿no? Que es un proyecto muy similar a ese tipo de géneros, y particularmente a mí son mis influencias. Chavitas, no sé cuáles son las tuyas. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Sí, seguro pues, sí. Sí, yo empecé en el trance, ¿no? O sea, como les menciono, yo llevo rato siendo fan, ¿no? Claro. El trance Tiesto, ¿no? Adagio for Strings se me hace una genialidad de la música electrónica, se me hace un himno. Y esa, digamos que durante muchísimo tiempo Tiesto fue mi influencia más grande, no solo para querer tocar, sino también para idealizar la imagen del DJ que tienes, ¿no? Como una persona que no es tan
caótica o tan polémica como algunos intérpretes de pop o de rock, ¿no? Sino que son low profile, se suben, tocan, son reconocidos y se bajan y tienen una vida normal, ¿no? O sea, no tan, o sea, probablemente sí sea glamurosa, pero pues... Pero no es tan pública, como, ¿no? Pueden... Exacto, lo mantienen como muy abajo. Uh-huh. Entonces, para mí era como un ídolo, ¿no? O sea, eso ya es como un ídolo. Y esa fue mi digamos que mi más grande influencia, y ya después, conforme te empapas de la música electrónica, pues vas conociendo otros DJs, otros artistas que también dices, ok, me gusta esta persona, este elemento de esta persona, y esto de esta, ¿no? Entonces, así es como, pues, así es como yo formé mis tus bases, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso es muy importante, mi hermano. Súper bien. La neta, creo que todos empezamos con una influencia y todos empezamos queriendo algo, pero al final vamos agarrando nuestro camino y también vamos haciendo nuestra propia identidad como artistas, y eso es algo que ya me va a sonar súper fan, pero también les aplaudo un chingo a ustedes, güey. La neta, creo que la identidad que han logrado tener como Amoned, como el dueto que son, o sea, ya son Amoned, ya no dice, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo ya no digo, estos güeyes tocan o se parecen o hacen música como, yo ya es como de, estos güeyes son Amoned, ya tienen identidad, ya tienen nombre, ya es algo consolidado. Y eso creo que es difícil de llegar, pero lo han hecho muy bien para llegar ahí. Y si no me hubieran dicho sus influencias, tal vez no las habría sabido, porque creo que lo que han hecho y lo que están haciendo es muy original, güey, y muy bueno. Entonces, está súper chido, y qué chido que Amoned ya tiene tu nombre y que se está haciendo cada vez más grande. Y con esto quiero preguntarles, ¿qué viene en el futuro para Amoned? Proyectos, tenemos uno gigantesco, muy complejo, muy ambicioso, que viene de la mano de lo que mencionaba acerca de la música que queremos poner, y de lo que queremos dar a exponer con esa canción, con esa música, ¿no? Es un EP, el nombre se llama The Forbidden History of Amoned, ¿no? Y consta de ciertas canciones con ciertas peculiaridades, ¿no? Que te van a contar una historia, van a tener elementos demasiado naturales. Y lo que buscamos con ese EP es no solo que le escuches, sino que vivas esa canción, que te adentres en la historia que te estamos contando, que cierres los ojos y tú mismo te encuentres dentro de la canción, ¿no? Obviamente va a tener elementos emocionales, tristes, eufóricos, muy muy ambientales también, como muy enfocado hacia la naturaleza en este aspecto, pero sí es como un fairy tale que queremos contar, pero obviamente el nivel de producción que buscamos para esas canciones, pues es muy alto, ¿no? Y realmente es muy complejo de realizar, ¿no? Es como cualquier canción que puedes hacer en Ableton, pero pues sí. Ese es el proyecto más grande que estamos todavía trabajando, y no lo vamos a sacar hasta que esté 100% pulido y estemos 100% contentos del resultado. En cuanto a presentaciones en vivo, realmente no tenemos digo, por obvias razones, ¿no? Pandemia. Sí, está cañón. No tenemos como una proyección cercana de cuándo vamos a tocar, pero hemos tenido live streams, presentaciones digitales en las cuales pues nos hemos quedado vigentes, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir hasta que podamos hacerlo en vivo. Claro, y ahora yo creo lo que te las platicaba más o menos un poquito afuera de la grabación es pues decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que seguir vigentes. Hay que seguir trabajando, ¿no? Porque creo que es lo importante para no volverte loco en esta pandemia. Y creo que también algo muy importante que me gustaría comentarles es, pues ojalá, esperemos que la próxima vez que nos veamos, ya sea como con una chelita en mano, ¿no? Ahí platicando de todos esos triunfos que... Y tocando, ¿por qué no? Tocando, como dice el buen Timmy, ¿no? O sea, manejando este tema del back-to-back, con Gijian, con Timmy, ustedes, pues haciendo ahí cosas interesantes en el, ahora sí que en el set real de Inicios la Raíz.
Y pues obviamente, pues manejando pues estos logros de este proyecto pues bastante bueno que me están comentando y que es muy diferente a diferentes propuestas que he escuchado en estos géneros. Entonces, la verdad, pues les deseo lo mejor, mis hermanos. Y regresando un poquito pues este punto de lo que es Inicios La Raíz, ¿no? Que Inicios La Raíz es para inspirar talento emergente, ¿no? Entonces, ustedes, si estuvieran así viendo este mismo video con otros personajes, obviamente, a su edad que empezaron con el gusto musical, ¿qué se hubieran recomendado ustedes? Ya con toda la experiencia que tienen ahorita, con todos los baches que ya pudieron superar, ¿qué le pueden recomendar tanto pues al buen Chava, al buen Jazz de 17, 16 años, como a las personitas que están por ahí platicando y viendo este video? Pues, ¿qué les recomendarían, ¿no? Para que inicien en este mundo tan, tan maravilloso y lindo de la música. Pues, ¿qué le recomendaría? Si viera el pequeño Jazz así enfrente de mí. No, pues yo diría que fuera paciente y que fuera constante, ¿no? Realmente nada viene de gratis. Todo lo que tú trabajas, inviertes y haces en este medio no viene con un resultado inmediato. Y si lo esperas, puede que lo obtengas, pero al final del día eso no te va a llevar más que a ese gozo momentáneo, ¿no? Eso va a ser súper fugaz, no lo vas a disfrutar. Sí, yo siempre he dicho, hay que ser paciente, hay que trabajar, hay que ser congruente. Y pues yo diría, ¿sabes qué? Trabaja todos los días, nunca dejes de trabajar. Disfruta en verdad lo que haces, ámalo y nunca lo hagas porque tienes que hacerlo, porque quieres buscar algo como una monetización o algo por el estilo. Realmente hazlo porque lo ames. Si de repente no te sientes bien para seguir haciéndolo, tómate tu tiempo, ¿no? Date tus espacios, tus respiros, pero siempre ten tu objetivo claro. Y a lo mejor el camino es muy complicado, a lo mejor hay muchos baches, a lo mejor tienes que desviarte en algunas ocasiones, pero nunca pierdas el objetivo. Y eso, ¿no? No pierdas el objetivo, sigue el paso, sé constante y pues eventualmente las recompensas llegarán solas, ¿no? No las persigas como un perrito tras un hueso, ¿no? Realmente tú trabajas y ama lo que haces y eventualmente la vida te va a compensar todo lo que tú has soñado y seguramente mucho más. Entonces, claro, sí. No, pues la verdad es que es muy, muy lindo las palabras que comentas, ya, sí, yo creo que tienes toda la razón. Y tú, mi buen Chava, ¿qué le dirías al chavita ahí de, pues, morrito, ¿no? Que... Bonito, así. Híjole, creo que lo más importante es como no perder la seguridad, ¿no? O sea, como estar seguro de que quieres realizarlo y lo vas a realizar, ¿no? Algo que me hubiera gustado, que un comentario que me hubiera gustado escuchar de muchos profesionales es que no lo hicieran por moda, ¿no? Porque muchos, por la pose. Muchas personas jóvenes, ¿no? Lo hacen por esa parte glamurosa, no solo en la música electrónica, sino en general, que lo que quieren es fama, dinero y todo lo que eso conlleva. Y la verdad es que la música es muy buena si tú eres bueno con ella y no vale la pena traicionarla de ese aspecto. Concuerdo con Jazz en el punto de que debes de ser perseverante, debes de ser constante, debes de ahorrar, ¿no? Debes de tener bien claros tus objetivos y teniendo claros tus objetivos, tus metas y las ganas de realmente dedicarle tu vida a la música, eso sería lo más importante para mí, que también perderle el miedo, ¿no? Porque muchas personas te pueden decir que no es una carrera que te vas a morir de hambre, ¿no? Claro. Que no vale la pena, que es muy tardado, que puedes pegar o no puedes pegar, y eso genera solo miedo, inseguridades, y realmente si lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Inténtalo y mídete tú también, ¿no? Sí, y fíjate que hay algo que comentan que creo que es muy importante, es disfrutar el camino, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Hay, por ejemplo, una frase que yo para mi mood personal, güey, cuando estoy haciendo música, porque llegan siempre esos puntos, ¿no? En el cual tú estando ya dedicándote a este rollo, pues dices, güey, o sea, me estoy volviendo loco, güey, chance, necesito buscar otra chamba, pero como bien dice Jazz, ¿no? Recular un poco y decir, a ver, espérate, tú tienes que estar bien, tienes que tratar bien la música, como dice el buen Chava. No precipitarse, correcto. Y hay una frase que me encanta, hace un chingo, o sea, que es de esas de las que te mandan las tías, ¿no? Con el piolín, ¿no? Pero va más o menos como un rollo como de las uvas deben ser aplastadas para hacer vino, güey. Los diamantes se forman bajo presión. Las aceitunas se presionan para liberar aceite, güey. Las semillas crecen en la oscuridad, güey. Y cada vez que te sientas aplastado, bajo presión, presionado o en la oscuridad, estás en un lugar poderoso de transformación, güey. Entonces, creo que es muy importante, güey, o sea, manejar siempre y siempre darte como que esos golpes de pecho, decir, güey, la andas haciendo chido,
obviamente tienes que aprender, obviamente tienes que hacer más cosas, pero vas en buen camino, ¿no? Y disfruta ese camino, ¿no? Que creo que eso es lo importante para todos los artistas, ¿no? Como que disfrutar el aprendizaje, ¿no? Porque si no, no tendríamos ese cariño que, como bien comenta el Chava, que le damos a la música o a cualquier arte que te estés interpretando, ¿no? Y ahorita, después de este breve tema bastante serio y bastante bonito que acabamos de platicar, güey, pues el buen Timón tiene unas preguntas rápidas. Digamos que es una dinámica, ¿no? Es una dinámica ahí que traemos, güey, para ver cómo andan ahí con esa agilidad mental, güey. No van a hacer multiplicaciones, nada de eso, güey. No. Es cálculo mental, güey. No, es como el programa de Regil, no se preocupen. Sí, saquen un lápiz, güey. No, pero es algo ahí para ver cómo andan en varias cositas, amigos. Entonces, pues ahí va el buen Timón. Te cedo los micrófonos, mi hermano. Gracias, hermano. A ver, es una dinámica rápida. Son 10 preguntas rápidas, literal. La primera va para los dos, obviamente. Contesta primero, Chava, y luego. Como se quieran acomodar. ¿Producir o tocar en vivo? Uy, no, ya se acabó el tiempo, güey. Ya sonó la alarma. En vivo. ¿Eh? En vivo. ¿En vivo? Yo toqué en vivo. Va. Buena respuesta. Nosotros nos quedamos así de... ¡Uy! También tú, Timo, o sea, ¿qué te pasa? O sea, anda pesadón, güey. Ya llegó filoso el Timo. Llegó filoso, güey. Soy bárbaro. Ay, mi hermano, ¿cuál es la siguiente pregunta? La segunda es, ¿qué canción les hubiera gustado producir? No sé, algo que ustedes hubieran querido sacar, pero no sé, en un momento... ¿Algún otro artista, güey? Ajá, o sea, que ustedes escucharon y dijeron, yo esta canción me encantó, yo hubiera querido producir esa canción. Magia de Matam. Magia de Matam, ok. ¿Tú, Millas? La de Simbiosis de Enrico Sanguiliano. Perfecto, mis hermanos. Oh, nice. A ver, la tercera. ¿Cuál es la canción con la que más han prendido una noche? O sea, que el rush llega hasta arriba. O sea, que la rompieron duro. Esoteric, no me acuerdo ahorita del nombre del artista. Se llama Esoteric, es de tecno. Ok. Sí, ¿tú también, Jazz? Ah, perfecto. ¿Tú también piensas lo mismo, Jazz? A mí no, a mí me chulearon mucho. En un proyecto, en alguna ocasión de tocando como Amonet, un remix de Early Tepsi de una canción de Billie Eilish. Entonces, no recuerdo bien mi nombre, pero es un remix de Early Tepsi, es así. Había después de la fecha de, oye, ¿cómo se llama esa canción? Es que la quise chamear y no me salió. Ah, la estaba tarareando y no me sale, güey. Nada más le puse en playlist, gustó, ¿no? Ok. ¿Cuál es el artista con quién hubieran querido colaborar o con quién quieren colaborar? O sea, que digan, con este quiero. Matam, ok. Claro, güey. Okay. Si nos estás viendo, pues te mandamos un cordial saludo y pues también aquí ya se arma el business, ¿no? El currículum. El currículum. Como Matam, el artista emergente, también me ayuda. Claro, güey. Va a llegar a verlo, güey. Tú vas a verlo, va a llegar a verlo. Matam, de hecho, llevan 2 horas anotando los dos, así, no manches, los consejos de... Lo principal, la imagen de Piolín. Eso es lo que... Sí, exacto. La imagen de Piolín, güey, la voy a tener así para mi disco, güey, la reta de mi disco. Ok, bien, me gusta esta dinámica. Si no fueran Amonet, ¿qué dúo les gustaría hacer? ¿Cómo se hubieran llamado? ¿Qué otro género tocarían? No sé. Leviatán. Sí, Leviatán. O sea, fue como su primer, nombre, sí. ¿O quisieron llamarse así? Nosotros antes nos llamábamos Leviatán, pero por derechos de nombre, de marca, de nombre, sí. No pudimos firmar como Leviatán, pero... Ese nombre lo llevamos en el corazón siempre. Ok, son Leviatán internamente. Correcto. Por eso es más fácil agarrar un nombre que sea impronunciable y como Gijan, güey. Hay gente que nadie lo dice. Me pasó lo mismo con mi bandita, güey. Sí, ni me digas, Julio, que me enojo y lloro. Sí, ya llegando un poco más personal a lo que es el vicio, ¿cerveza o Cuba? Cerveza. Perfecto. Ay, si yo sé que eres fan del Bacadíos, mi querido Jazz. Del bacalao se las pide. He de decir que mi día a día, o sea, podría tomar una cerveza por el calor, por ejemplo, que Pachuca está horrible el calor. Claro, güey. Una cerveza toda madre, pero una cubita ya se disfruta más, ya bailando, escuchando a Gio Gea, que no se puede pronunciar, imposible. Ahí se disfruta el calor y dice, ah, está difícil. Su chelita del buen ya son las bellas playas de Pachuca, ¿no?
¿Creen en alguna teoría conspirativa? Sí. O me metí a un tema sensible. Sí, bueno, sí. Okay. Y no digamos cuál, para no tener problemas con YouTube. Así con el FBI, ¿no? ¿Cuál sí, era? No, el área 51 está cañona. Ah, el 51, ¿no? Ya cambiamos de tema, no queremos que nos digan nada. Voy a decir que sigo creyendo que Tlaxcala somos papás. Es un cúmulo de papás, es esa bella escalera que tienen como turismo, ¿no? Okay, gracias, el video nos los van a bajar. No, 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 máximo respeto a Tlaxcala. Claro. Los amamos. Ya son escaleras eléctricas, güey. Sí, no, pero ellos son los dueños, güey, patrones del taco de canasta, güey. No sabían eso, güey. No, yo no sabía. Ellos hicieron los tacos de canasta, güey, los tlaxcaltecas, güey. Y también el pulque, dicen que de allá es bueno. Me han contado. Muy bueno, más a Tlaxcala, yo lo probé por allá, muy bueno. Y también fue al santuario de la Nación Negra, es súper bonito. O sea, Tlaxcala está muy bien. Invítanos a tocar a todos aquí. Mándanos un WhatsApp, Tlaxcala. Aquí les dejamos los datos abajo, ¿no? Ya le hablas al Estado, literal. Durango, ¿qué onda? ¿No? ¿Fechas o qué? Incluso no. O sea, Jalisco, por favor. Vamos. A huevo. Nice. Me gustó. A ver, la siguiente. ¿En qué época les hubiera gustado nacer? O sea, no ser millennial ni de los 90, sino, no sé, la época de Gatsby, no sé. O sea, ¿qué época les gusta? Los 80s. Ok. ¿Tú millas? 3049. De Cristo, ¿no? En los 70s. ¿McFly eres tú? Ok. A huevo. Nice. Buena época. A ver, una pregunta como más de niños. ¿Piratas o vaqueros? Piratas. A huevo. Piratas a huevo. Nice. Y ya la última. Pero menos importante. No menos importante. ¿Preferirían nunca volver a tocar como Amonet en vivo o tocar en vivo con proyectos separados? Esperemos que esta pregunta no rompa amistades. Para sí, no, ahorita... ¿Qué vas a responder, Salvador? ¿Qué vas a responder? responde. Producir como Amonet, no tocar en vivo. Okay. ¿Humillas? No, tocar en vivo, dice. No, tocar solo. Qué bonito, güey, la verdad. Qué bonita amistad, ¿no? Qué bonita familia. Pues bueno, mis amigos, pues esto fue un episodio de Inicio de la Raíz. Espero que les haya gustado. Seguiremos en contacto con los buenos Amonet para estar viendo los próximos proyectos. En Instagram estamos como @Amonet_oficial, si no mal recuerdo. Okay. En Facebook como Amonet, tal cual, es fanpage. En YouTube estamos como Amonet Oficial también. Perfecto. Y Mixcloud estamos como Amonet. Perfectísimo. Ah, y Spotify también estamos como Amonet. ¿Tienen ahorita algún live en puerta o algo, mi estimado, que puedan también aquí para que la gente que nos vea esta entrevista, pues también se jale a ese live? No, por el momento no tenemos agendado ningún live stream. Próximamente vamos a sacar un unos como highlights, ¿no? Uh-huh. Okay. Pero por el momento todavía no tenemos live stream en puerta. Pues bueno, pronto, amigos, pues chequen las redes de los buenos Amonet para que pues estén pendientes en cualquier highlight o en cualquier live que vayan a efectuar. Sí. De todos modos, de este lado de Inicio de la Raíz, pues este va a ser su micrófono para siempre, mis amigos. Cuando quieran platicar sobre pues este proyecto, cómo va, o cuando vayan sacando algunas más cosas, pues pueden aquí contactarnos y pues seguimos aquí dándole. Pues amigos, allá que estén en casita, pues no olviden en suscribirse. Y pues esto fue Inicio de la Raíz. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias, hermanos.